En acción. Con Monchi Balestra, Flavia Padín y Pablo Procopio. En acción. Aquí comienza. Comienza. En acción. Nos movemos con vos. Pues contame. Yo también. Sí, claro. Sí, yo también. Sí, sí, señor. Es así, viste, la vida es así. Una cal, una arena todo el tiempo. ¿Eh? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal? Yo con bien. Un poco de moco todavía, disculpen. Si son buenos los mocos, no. Los mocos te defienden. Y sí, por algo están, ¿no? En serio, en serio. Lindo para desayunar. Hacete una gárgara de moco y un café con leche y un bizcochito de grasa. Sí. Hay que luego, cuidar. Mirá, moco, caca, luego son cosas nuestras. ¿Sabe qué? Sí, pis, caca, son cosas nuestras. ¿Por qué escondemos? ¿Por qué escondí, ¿eh? Yo los reconocí a los mocos. Yo te les voy a traer a ustedes, yo les traje a ustedes. Sí, algo sí, sobre vi. La. ¿Te acordás? Sí, un sí, ensayo el que hizo un alemán sobre la caca. Buen día, ¿qué le moleste? ¿Qué le moleste? ¿Qué tema? Que, pero no, bueno, esto es. No, 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 esta pará, es una familia, pará, en serio. Tiene que ver con estos tiempos, tiene que ver con dicen que es la última parte humana, ¿no? Para lograr algo mucho más elevado, porque en el fondo es algo que nos molesta, que ocultamos y que tiene que ver con el descarte, con el capitalismo. Tiene que ver con lo que no usamos, claro. Tiene que ver con lo que descartamos, sí, también. Sí. El adquirir y largar enseguida, en todo sentido, ¿no? Económicamente, materialmente, de todo sentido. Claro. El gato me mira. Prende el fuego, gato, prende el fuego. No, no, sabés que lo trasladaba al terreno futbolístico. Eso es de tomar rápido la pelota y descargar. Claro, descargar. Exacto. Tomar y descargar, rápido. Preguntale a Marra. Preguntale a Marra. Hay que asociarse. ¿Viste, hablaste con Marra esta mañana? No, pero yo lo saludé. Ay, cuéntame. Así mi habla. Está peor que yo, mira. Porque gritó el gol de Donati. Ah, bien. Pero si es por eso, está ¿Qué bien. ¿Qué hace Marra? ¿Cómo va? Si es por eso, valió la pena, digamos, la mudez, ¿no? Y sí, valió la está pena. Pero por ahí nos privemos de la presencia de Marra en el programa. Está ahí. Es... No. No es por placa. A vos, te hace... Mira, perdón, no quiero mostrar la señal. ¿Qué pasa, Marra? No, ya la ¿Te parece? No así. Se ve, sí. Te digo un poquitito. Ahora se ve. Yo veo que está haciendo así. No, con el dedo y el no, círculo. No, ponete los lentes, Pablo. Sí, porque... sí, que me está faltando la otra mano, entonces. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, no. Vos tuviste faringitis. Tengo faringitis, estoy con antibióticos, pero ya estoy mejor. Así que... Bien. ¿Vos, gato, tenés el dedo roto? Pero bueno, que tampoco estamos en etapa de rehabilitación. Ya falta menos. ¿En el equipo del otro lado hay alguien que esté entero? ¿Entendió, no? No, todos estamos enteros. No, ahí hay problemas de sanidad mental. Bueno, acá también. Entero, entero, dije. Entero, completo. De este lado también. Sí, ¿no? con el... Yo claro. Te diagnostico. No te digo lo que te han dicho. Un loco para otro loco. Escúchame, esto es así. Bueno, la superamos con el pensamiento, con la buena onda, ¿no es cierto? Y sí, hay que reírse. Eso hay que hacer. Es lo que yo le mando a mi viejo. Ahí está. ¿Cómo se llama el viejo? Lo sabe, Saverio. Saverio, agarrate un buen pedo, Saverio. Suspendé todos los medicamentos, agarrate un buen pedo y ya se te va a pasar. ¿No? Seguro que sí. Le mandamos mucho le cariño. Le mandamos un beso muy grande. Tiempo a toda la familia Procopio. Gracias, bueno, muchas gracias. Y hay que estar además, ¿eh? Como dice Miguel, hay que estar. Salí de acá y te va para allá, hay que estar. Hay que estar, pero también hay que... No hay que volverse loco, hay que seguir adelante y hay que hacer las cosas que hay que hacer. Todos los días, ¿no? La cosa es que uno le trae felicidad, porque eso es lo que se transmite, ¿no es cierto? Uno tiene que estar contento, feliz. Y de esa manera puede ayudar. Claro que sí. Claro, estando mal no servís para nada. Tal cual. Si hoy va a hacer mucha calor... Vamos a abrir la ventanita, ya que estamos. Un poquito de aire fresco. Gracias a ese ruido. Aire fresco, no aire acondicionado. No la abrieron el fin de semana. Yo les digo, a lo que me pasa a mí en esta época, con el tema del clima, es que viste que no sabes en los ambientes entras y por ahí es un día que está medio caluroso, te prenden el aire que te matan, que es lo que me ha pasado a mí. El aire acondicionado me hace muy mal. ¿Telo, dónde estaba? No, acá. Radio y canal. No, qué sé yo. LT3 y Canal 5. En el estudio de televisión ustedes saben que las luces son fuertes. ¿Cómo en el telo? Aire muy fuerte. ¿Cómo en el telo? No sé, no lo conozco, Pablo. Si querés desasnar a la gente. Hotel, claro. No, ¿qué telo, diferencia telo. Hay? ¿Qué el hotel es... Contanos, te vas a quedar más tiempo en un hotel, qué sé yo, ¿no? ¿No te podés quedar más tiempo familiar, en un telo? ¿Eh? ¿No te podés quedar más tiempo ¿Sale en un telo? Caro. Y como poder, podés. Sí, no, poder. Por eso. ¿Te acuerdas que hablamos con el dueño de un conocido hotel acá de la ciudad que nos contaba para el Día de los Enamorados? Sí. No me acuerdo. Es como que había menúes especiales. Tenés que poner la ficha porque se te acaba el tiempo. Claro. Igual. Bueno, igual la gente está viendo el clima. ¿Viste cómo derivamos? Tal cual. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Lo que pasa es que abrimos la ventana, salimos a la calle y salimos como podemos. Y ya está, ya salimos como caballos salvajes. 21 grados 7 décimas la temperatura. Hoy linda la temperatura, la térmica un poquito más alta, 22 grados. La humedad bastante elevada del 93%.
y ya les contamos lo que... Mira, me llama la atención porque ya tenemos para hoy, mañana y el domingo. Bueno, pero pará, yo te digo una cosa. Domingo, día el de sábado elecciones. A la tarde le erraron el cachazo mal. Porque el sábado a la tarde estuvo nublado, hizo 10 grados menos de lo que dijeron. No, estuvo hermoso. Pero no hizo calor, no hizo los 34 grados que decía que iba a haber el sábado. Ah, pero estuvo agradable, Monchi. Estuvo lindo, pero 27, poner 27 grados, pero no 34. 30, creo que en 30 estuvimos. ¿A dónde? En San Jorge. En los pagos de la Flaca bueno, de entonces Petri. Vamos a tener que empezar a identificar por lugares. Ya hubo pileta, hubo bomba. Claro, hubo pero pincho. Sí, palito. Sí. El tema es que el otoño no termina de llegar, me parece, en definitiva. No, no pareciera que no. Bueno, les cuento, para pero esta mejor, semana mejor. Puede haber algo de lluvias entre martes y miércoles. Podría haber algo de lluvias. No, el sábado no llovió de pedo, gato. Cayeron algunas gotas. ¿Viste? Pocas, pero cayeron. ¿Viste? Bueno, por ahí estuvo segmentada la cosa. Por ahí más en tu barrio, en otros no. Sí. Bueno, en la cancha de Central, donde por ahí ¿quién quiere arrancar? Que yo me voy a buscar más. ¿Arrancamos nosotros? Dale, mirá, arrancamos con la. Qué bien utilizado ese término, porque lo que hizo este muchacho el viernes a la noche fue arrancar y con toda, o con todo, y me refiero a este joven. 37 años, este grandote, bastante grandote para hacer lo que hizo, ¿no es cierto? Aunque en principio está todo por definirse porque se están haciendo algunas pericias. Me refiero a esta persona que en Oroño y Catamarca chocó a un automóvil, siguió de largo, se subió al cantero central de Boulevard Oroño, salió desde allí y le pegó a otro auto más en la parte trasera. Endemoniado estaba. Bueno, eso es lo que dicen los testigos. De hecho... la gente le fue a recriminar lo que había hecho y esta persona, que muchos señalan estaba alcoholizada, aunque ahora el título es que no porque lo dice su abogado, empezaron a gritarle. Y este muchacho se subió al techo del auto y empezó a gritar de todo a todos los que estaban rodeándolo. ¿En serio? Ah, o sea, fue infernal. Fue infernal. Lo podían haber cagado. Pero con la policía discutió, también hubo forcejeos, sí. Tuvieron que llegar dos móviles más del primero que había arribado al lugar. Bueno, un hecho... Yo te digo una cosa, el análisis de sangre, de alcohol, el que se hace en ese momento. ¿Sí? Bueno, el abogado nos dijo esta mañana y es el título... Ese momento. No le hacen en esa noche, en ese momento. Sí, y los resultados es que, según dice el abogado, que el joven no había consumido drogas ni iba a alta velocidad. Pero la verdad que estaba en un estado que a todo el mundo llamó la atención. En un momento gritaba, para zafar la situación decía, soy el sobrino del gobernador. Gritó eso. Después en algunos lados se decía que eso se trató de tapar, pero de hecho lo tenía gritó de testigos. Místicos. Bueno, no hace falta por ahí tener un consumo de llamalo alguna, fácil, de alguna decirle que el sobrino tal vez agarrando. Estaba pasando por alguna situación especial. Bueno, habrá que ver entonces de qué lo imputan y si efectivamente, bueno, esto que dice el abogado, después vamos a ver si nosotros pregunta también tenemos la misma información. Si la ley igual para todos. No, ¿a creo quién que no, le quieres preguntar? No, preguntan ahí, qué sé yo. Bueno. El amigo de Pedro. Sí. Hasta ahora la cuestión está así y de verdad estamos pendientes de la imputación a esta persona, si es que se le cruzó, como dice el abogado, un auto y le pasó todo eso. O se le subió al demonio. O iba loco, o iba con el demonio encima. Otro de los temas, hablando de demonio, ¿no? Pero no me quiero meter en problemas. Lago Marcino, el caso de Nisman, en definitiva, no había sangre en las prendas de Lago Marcino, tal cual se venía presumiendo, tal cual algunos anticipaban, su abogado, por ejemplo. Así que en el día de hoy se puede señalar que esto no se encontró, no se halló. El peritaje fue realizado, recuerden, el 8 de marzo sobre las prendas allanadas, ¿se acuerdan? En el departamento de este técnico informático. Para el análisis, insisto, dio negativo. Pasaron la misma que él usó cuando estaba con Nisman, no por ahí otras. No, las prendas allanadas, que claro. Y no, paso, te puedo llevar la mudita que yo quiero, le decís. Tratá de llevarme la misma que usaste esa noche, claro. Sí, imagínate, te la va a llevar el otro, ¿no? Seguimos en el tránsito y hablamos en este caso de una condena, una persona que circulaba en contramano, un accidente que ocurrió en el año 2009, el 22 de enero de 2009. Bueno, hubo una condena y tendrá que pagar 800.000 pesos. Los familiares de este joven fallecido recibirán 800.000 pesos entre capitales e intereses, porque claro, la familia del joven que mató hizo la denuncia correspondiente y se dirigió a la justicia. La condena ahora entonces es que, a propósito de circular en contramano, chocó y deberá pagar 800.000 pesos por este hecho ocurrido ya hace tiempo. Como siempre, la justicia termina definiendo cosas, pero muchos se quejan por la lentitud que tiene. Bueno, gracias, Pablo. ¿Vieron la película? ¿Viste, Claudio? ¿Cómo te va? Buen ¿Cómo día. Te va? ¿Viste la película de Monster Inc.?
Sí. Que entraban los monstruos y capturaban los gritos. Sí. Bueno, le entró un monstruo justo en el minuto 50 a Marra y le capturó el grito, se quedó sin habla el muchacho. Sí. El monstruo Donati, sí. Monstruo. Monstruo. El monstruo Donati entró. Qué bárbaro, ¿eh? Nacido qué para explosión sufrir, que ¿eh? Fue el estadio, ¿no? Nacido, parece que si no es con sufrimiento no es entrar, ¿no? Como que hay un pacto que hasta el placer tiene que venir precedido de sufrimiento en el último lustro, al menos seguro en Central. Un partido que Central lo ganó con total justicia, más allá de lo agónico, donde le hizo las preguntas y las respuestas al desarrollo, todo dependió de Central. En el primer tiempo lo justificó y mereció, ahí vemos el golazo de Servi, para lo que estén viendo por televisión, lo justificó y debió sacar un gol más de diferencia. Y después, nuevamente, un error de Coudet complicó el trámite. El empate es un accidente, es un centro, es una jugada. Y lo llevó a esta victoria sobre el final completamente merecida, en un final bastante convulsionado, donde cuando se comete la falta el rival estaba con 10 jugadores por un codazo no sancionado de Niel. Si hubiera sido al revés estaríamos poniendo el grito en el cielo. Te decía, para mí, la falla de Coudet, que volvió a reiterar de lo que fue el partido frente a Defensa y Justicia, es que el equipo compite muy bien, generoso en el desarrollo físico, pero llega un momento donde Chelito Delgado se cansa primero y 10 minutos después le merma Servi. Cuando se produjeron esas mermas físicas, Emanuel, creo que debió entrar antes Niel, a lo mismo que en Florencio. Colman, ¿no? Niel y Colman eran los dos cambios. Demoró los cambios y el rival tomó la pelota. Esto como en el boxeo cuando te agarran el centro del ring. No quiere decir que te van a pegar la trompada, pero el del centro del ring domina la pelea. Claro. Y llegó el empate, que es cierto que fue esporádico, una jugada que no tenía continuidad, pero Central había cedido la iniciativa del partido porque Coudet volvió a demorar los cambios. Eso no quita que lo ganó muy bien. Tal cual, y como cuestión importante, que no ganó con gol de Rubén, que Servi se vistió de Rubén y que Rubén se vistió de Servi en la primera aparición en el marcador. Un jugador interesantísimo, Servi. Hay que ponerlo en la estantería de Frasquito Morales, Maxi Morales, del primer Diego Bonanote, antes de que tenga la desgracia en su vida, que evidentemente lo afectó y lo va a afectar para toda su vida el accidente automovilístico con sus amigos. Un jugador que gambetea para adelante, que pisa el área, que tiene media distancia. Un jugador distinto. Ojalá no se malogre porque estamos ante tiene un gran proyecto. Además, ¿no? Sí, mejorarse, pero va para adelante. Generalmente el habilidoso argentino tiene la tendencia a hacer cosas improductivas. Y Servi hace cosas productivas. ¿Cuántos años tiene? 21 años. 21 años. No es tan chiquito. Si bien está mejorando, ¿no? Carrizo, es la contracara, porque en cara... a lo ancho, que lo hacia adelante, Servi. Bueno, ahí está la contracara. Los tres nos quedamos pensando, no es tan chiquito. 21 años, no es tan chiquito. Para el fútbol ya esta competencia, ¿no? Para las grandes promesas, ¿no? Claro. Por un, ¿cuál es el mejor momento de un jugador a qué edad? No, el mejor momento de un jugador a los 26, 27 años, te lo digo biológicamente. Después de ahí el físico ya no se regenera igual en sus fuerzas. Hasta los 25, 26, 27, todos nosotros. La combinación de físico y la experiencia. Y la experiencia se da bueno. Los grandes campeonatos de Diego, de todo, coinciden a los 26 años. ¿Vamos a los goles? Vamos a ver los goles. Los goles de Servi. El primer gol, sin ningún lugar a dudas, es la contracara de lo que venía jugando Central, que se excedió en el tiro de media distancia. No juegan con Rubén. O paradoja, Rubén, un mal rechazo de cabeza de la defensa de San Juan, pone un pase entre líneas y este es el plus de Servi, que termina agrediendo y terminando de centro delantero. Lo escuchamos en el relato de Walter Hugo, entonces, el primer gol de Servi y después vamos a escuchar a Walter Hugo y creo que se va a escuchar el grito de Marrapodi, como lo debe haber gritado en la victoria de Central. Claro, lo viene echado, lo viene echado. ¿Dónde estaba gritando el chacho? Estaba echado. Pero ahí parecía que estaba en la cancha. Estaba echado, amagó a irse por el túnel y se quedó. Estaba escondido, el momento del gol. Se mandó. Bueno, sin duda eso le va a aumentar la pena, le va a dar una sanción alta porque reingresó a la cancha. Hay que salir de la cancha, digo, ¿no? Sí. Estás en el banco ahora, ¿no? O sea que se come otro. Te echan y al vestuario. Sí, tenés que irte al vestuario. Pero digo, mentalmente hay que salir de la cancha.
Porque sí. no es más jugador, a eso me refiero. Y bueno, eso él lo va a tener que equilibrar, sobre todo como capitán del barco, cuando es él el que a veces le va a tener que decir a un jugador, ¿por qué te sacaste la camiseta si tenías amarilla y te hiciste echar? Y ¿con te qué autoridad? Decir, me pasó lo mismo que a vos. Claro. Penitencia alta para Codet y después boletín de calificaciones. No creo que sea tan alta la penitencia porque recién está empezando, no tiene antecedentes, pero le van a dar una fecha más de la que le daban. Vamos al boletín de calificaciones entonces. Un buen rendimiento de Rosario Central con un Caranta que fue prácticamente espectador todo el partido, casi no tuvo trabajo, un 5. Salazar, el chico que no es tan chico tampoco, pero con pocos minutos en primera, Salazar realmente sorprendió a todos. Yo lo vi jugar muchas veces en reserva, este es el mejor partido que yo le he visto en su vida, con proyecciones, rindiendo un 6.50 para él. Jaimar, le sirvió el tirón de orejas de ir al banco, jugó un partido casi perfecto. La amonestación fue por culpa de que Musto jugaba muy adelantado y tuvo que salir a cortar adelante. Un 7 para Jaimar. Donati, me quiero quedar con Donati con su rendimiento, anticipando todo, y lo elijo como figura también porque las caras de todos los canallas y la punta se la deben al gol de Donati, donde ganó en el área, en un montón de gente, metió un cabezazo bárbaro, así que un 7.50 para Donati. Villagra, de quien esperamos más, pero por el sector izquierdo sigue rindiendo mucho más que en el sector derecho, más allá de su perfil, un 5.50 entonces para Villagra. Neri Domínguez, de muy buen partido. Neri está sentando, tiene pase de salida, es ya titular en Central, arrancó lesionado y como suplente en la cabeza del entrenador. Un 6 para él, buen partido Neri Domínguez. Hablamos de Musto. Musto tuvo problemas de ubicación. Muchas veces durante el partido le hacían el Chacho Coudet y Caranta así, como que se ponga detrás de Neri Domínguez, porque hemisférico pasaban a uno y lo pasaban a los dos. Ese fue un error de Musto. Igualmente puso empeño, puso voluntad. La endeblez del rival en el juego central disimuló un poco las cosas. Un 5. Vamos al Chelito Delgado. Nuevamente con una muy buena producción en la primera etapa. Después se quedó sin combustible, pero un jugador importante. Un 6 para él. Franco Servi. Bueno, ya dijo un montón de cosas de Servi en este programa. Un 7. Un jugador interesantísimo. Venía para la gran figura. Después se cansó en la última media hora y quedó por el desarrollo del resultado debajo de Donati por muy poco. Jonás Aguirre es un jugador que siempre rinde igual, pero yo aconsejaría que los días miércoles se queden con él una hora enseñándole a ejecutar los centros. Claro, terminación de jugada. Desperdicia casi todas las jugadas, tira todos los centros mal, o pasados o detrás del arco. Un 5.50 para Jonás Aguirre y Rubén, con quien casi no jugaron, con Marco Rubén, no le dieron la pelota, metió la asistencia del gol, terminó salvando su actuación, sobre todo con el sacrificio y el desgaste que hace cubriendo la salida del rival. Un 6 para él. Los que ingresaron, tenemos a Barrientos con un 5, creo que el Barrientos fue un cambio para asegurar el resultado, que se lo empataron, le sobró Barrientos, se hace difícil calificarlo, y a pesar de los pocos minutos hay que decir que con Colman, Central tiene ideas, sin calificación, y Niel jugó muy poco como para calificarlo, deberá replantearse eso, saltar con los codos abiertos, porque lo reventó al rival. El Chacho Coudet, un 5, un primer tiempo bárbaro y un segundo tiempo donde él demoró los cambios y por eso le permitió a San Martín de San Juan tomar la pelota. Y el árbitro realmente truco, un árbitro que tuvo momentos buenos y momentos desacertados en algunas jugadas. Yo creo que estaba muy nervioso, los dos vestuarios estaban muy calientes con el árbitro, quiere decir que para en ese sentido no ha dirigido bien. Un 5 para él. La figura entonces de este triunfo inobjetable de Rosario Central, Donati, el hombre de Rafaela, con un 7.50. Minuto 50, le quitó la voz a Marra Poder. Escúchame, ¿mañana te venís con Newell's? Mañana estamos con Newell's, ya que estamos a partir de las 14 horas en Sarandí con los relatos de Ezequiel Cacé. Vamos a estar viajando también con Tati Pautroni. Desde las 12 estamos con Estadio 3, ya vamos a estar con algún contacto en la ruta desde Capital Federal. Un Newell's, Manuel, donde las lesiones y las ausencias le arreglaron la situación al Toro. Tal cual. Yo creo, Claudio, que en la cabeza del Toro, al comienzo del campeonato, tenía pensado poner tres delanteros, Ponce, Maxi y Escoco. Escoco bajó su rendimiento por las lesiones de Bernardelo y Figueroa, en este caso, se le simplifica el armado. Un Newell's que va a tener para enfrentar a Arsenal, Austari en el arco, Cáceres en la parte derecha, en el fondo junto a Martínez, Coti Fernández y Casco. Fattori seguramente jugando, o Villalba, por la parte derecha, Mateo, Castro, Escoco, Ponce y Maxi Rodríguez, entonces la posible de Newell's para jugar hoy a las 4 de la tarde sin público ante Arsenal, que tienen duda a Martín Palermo. Si no le va bien hoy, obviamente
puede peligrar su cargo. Uno de los principales defensores de este torneo fue Dani, el presidente de Olimpo, y en una charla bastante subida de tono que tuvimos en cuanto a la diferencia de los conceptos, dijo: hay que estar tranquilo, los técnicos tienen que trabajar tranquilos, con 30 fechas no va a entrar esa locura de que si no te fue bien en 4, despedíamos a los técnicos. Bueno, en la novena fecha él ayer echó a su técnico a Perazzo porque no ganaba, empatando lo echó. Un tipo coherente con lo que dice. Y también está en la cuerda floja Palermo bien. Y ya se fue, bueno, Merlo fue el primero que había volado, se fue Sensini, se fue Labruna, en definitiva la locura es igual, tenga 30 o 18 fechas, es lo mismo. La locura es la misma. Bueno, mañana entonces, Mañana estamos aquí. Hoy a viajar ahora a Sarandí. Bien. O sea que la transmisión es descontinuada, empieza Estadio 13 y continúa. De 12 a 19:30 vamos a estar al aire. Ahora, ¿vieron cómo es? A veces digo, uno dice, no sé, me voy a Barranquilla, me voy a Río, no nos llevas a Sarandí, no quiero ir a ninguno. No te han pedido un lugarcito. Ni por un buen asado en el camino tampoco. Nadie quiere venir a Sarandí. Gracias, Claudio. No, gracias. Una recomendación, Pablo. Muy buena, querés una buena cobertura de salud, una cobertura de salud en serio. Bueno, Red Nacional Emerger, con cobertura de verdad en todo el país. Querés más información, www.grupoemerger.com. Tenemos una línea directa con vos, que es el teléfono 5282680. Ahora te escuchamos. Monchi, haceme el favor de decirme que hasta qué edad se vota, por favor. Chao, un beso. En Gaboto y Castellano 3700 está cortada la calle. Está rota la calle, no sé si por hicieron un arreglo de las cloacas y esas cosas, pero ya hace 3 meses que está así, no se puede pasar por ningún lado. Los autos tienen que desviar. Sí, de Anjuna 4500, soy Rosana, de Anjuna 4500 hay un pasaje manantial que está olvidado de los políticos, de todo, de porque no pasa cloaca, no pasa, no tenemos tanqueo, no tenemos un arreglo de calle, nada. Quiero que alguien por lo menos venga y vea cómo está esta calle cuando llueve. Hola, te hablo del barrio 7 de septiembre. Tenemos un problema con el teléfono, vinieron dos cuadrilla y dijeron que la caja estaba todos los cables a la miseria, pero no volvieron más. Ahí está, bien. Bueno. Todos los reclamos. Ahí todos los reclamos van saliendo, 5282680, el teléfono para que se comuniquen. Así es. María Eugenia Schmuck, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿El amigo Hapkin? ¿Por dónde anda? Muy bien, en campaña también, trabajando, recorriendo, ¿no?, con nosotros. Sí, con Arriba Rosario. Así es, sí, la verdad que nos está yendo muy bien. Estamos recorriendo los distintos barrios de la ciudad que ya habíamos recorrido durante los 4 años de gestión. Y cuando uno vuelve a lugares donde fue 2 o 3 veces y resolvió algunos problemas a los vecinos, la verdad que la energía que le transmiten y las ganas de cambio, ¿no? Y esa apuesta, esa confianza que te depositan para encarar otra etapa distinta de la ciudad, la verdad que nos llena de energía para encarar esta última parte de la campaña, ¿no? Hemos sido concejales que han asumido el consejo desde otra manera, ¿no? Como un espacio de gestión, no solamente produciendo decretos y ordenanzas, sino que permanentemente hemos resuelto algunos problemas cotidianos. Y cuando no estaba en nuestras manos, le tocábamos la puerta al funcionario que lo podía hacer. Y también esta cuestión de los acuerdos, María Eugenia, ¿no? Donde hoy en día la gente analiza la política y dice, ¿esta chica de qué partido es? ¿Este chico de qué partido es? Y ya no pasa tanto por ahí, sino el tema de poder acordar distintos sectores a la hora de poder obtener un resultado, ¿no? Sí, yo creo que hoy hay mucha confianza hacia el grupo político, hacia la persona. No sé si la gente sabe a qué partido uno pertenece, sino que identifica con una forma de hacer política, ¿no? Sí, entiendo. La gente sabe que vos sos radical, pero que estás en el frente. Eso más o menos lo identifica. Recordemos, ¿no? Candidata concejala por Arriba Rosario, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, y compitiendo ahí palmo a palmo, esto quería decir, perdón, que te rompí, pero con Horacio Girardi, que es el delfín de la intendente, para decirlo de alguna manera. Así es, la verdad que es la primera vez en 25 años que una candidata, en este caso no socialista, puede encabezar las listas del Frente Progresista, es decir, puede ganar las internas. Estamos muy cerca y eso es muy interesante porque 25 años en el gobierno de un mismo partido es mucho tiempo
Y nosotros, si bien hemos acompañado muchas de las cosas que estuvieron bien de este gobierno y lo vamos a seguir haciendo, los grandes temas de la ciudad, creo que esta vez con Pablo vamos a ganar las internas, porque hemos sido los que más se han comprometido con los grandes temas de la ciudad, ¿no? Hemos estado reclamando por mejores servicios públicos como agua, luz, transporte. Somos autores de la tarjeta laboral, de la tarjeta plus, del boleto uh-huh. universitario. Hemos encarado muchas de las demandas más importantes contra la EPE en los momentos de mayores cantidades de corte y luz. También hemos estado al lado de las víctimas de inseguridad, de calles altas, de los inundados. Hemos trabajado en los grandes temas de la ciudad, que son particularmente aquellos a los que la intendenta ha mirado para el costado. Y, por supuesto, los concejales oficialistas también. Nosotros decimos que los concejales tenemos un compromiso con los vecinos y no con las autoridades. Y es por eso que estamos seguros que el domingo mucha gente nos va a acompañar, porque no quiere concejales que sean empleados de la intendenta. Sino... ¿Y qué repercusión tiene, María Eugenia, cuando van al barrio? Digo, ¿la gente diferencia esta cuestión del oficialismo, de quién toma la decisión y de quién no? Sí, la verdad es que la gente lo primero que te plantea es estas ganas de cambiar, ¿no? Se respira en los distintos barrios de la ciudad una necesidad de cambio. Hay olor a ciclo agotado de un partido político que ha hecho muchas cosas por la ciudad, pero que hay otras que le falta por hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 temas que nos parecen fundamentales y que lamentablemente no hemos todavía logrado acordarlos con el oficialismo y que estamos seguros que lo vamos a llevar con Pablo. El primer tema tiene que ver con el transporte público, ¿no? Este año se discute en el Consejo del Pliego de Transporte. Y nosotros, metropolitano, además. Metropolitano. Nosotros estamos convencidos que, así como Rosario en algún momento definió ser la ciudad de la salud y aportar el 25% del presupuesto, este año tenemos que tomar la definición de invertir ese porcentaje en transporte, porque es lo que le cambia la vida cotidiana a la gente, ¿no? Más unidades, mayores frecuencias, más conectividad. Hoy hay distintos barrios de la ciudad donde uno va y dice, tenemos que caminar 5 o 6 cuadras para tomarnos el colectivo a las 8 de la noche. Sí, ahí el fantasma, me parece, de María Eugenia, está en quienes se presenten después, ¿no?, a estas licitaciones, porque los empresarios, lo sabemos y es lo que vivimos escuchando, dicen que no es rentable el servicio. Entonces se plantea el fantasma, aparece el fantasma del aumento del boleto. Con un transporte nuevo, ¿vendrá necesariamente un incremento de la tarifa? Es que no hace falta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que tenemos que discutir en serio una política de transporte a largo plazo. Cuando nosotros admiramos a Madrid, a Barcelona, a Londres, son lugares donde el transporte es deficitario. El transporte no puede ser un negocio para unos pocos o para alguno en particular. Es un servicio público. Eso indica que el Estado tiene que invertir en eso. No va a ganar dinero a través del transporte. Lo que va a ganar es mejorar la calidad de vida de los rosarinos. ¿El transporte público debe ser entonces estatal? Yo soy de las que cree que el Estado tiene que invertir un gran porcentaje. Y ninguna capital del mundo se convierte en capital si no tiene un flujo de entrada obviamente y salida rápido, eficiente, seguro. Y si te pones a investigar, en la mayoría de estos lugares que estamos mencionando donde admiramos el transporte, es público. Bueno, claro. Bueno, por eso te digo el tema de la inversión, ¿no? Me parece en definitiva también lo lógico, ¿no? Porque si nosotros vamos hacia una licitación para que se presenten privados, después los terminamos subsidiando, tal claro, punto. Bueno, claro. Por eso. Digo, al final, le estás haciendo cerrar un negocio a una empresa y terminás aportando con el dinero público del Estado. En definitiva, sí, en ese sentido debería andar por ese camino, si no. Así es, y los otros temas que les decía tienen que ver con 3 temas puntuales. Uno, por supuesto, la seguridad, es el principal problema de la ciudad. ¿Qué hacemos ahí? ¿Combinación Estado municipal, Estado nacional? Sí, tenemos que exigir que vuelva a Gendarmería, y no con 1.500 efectivos como lo hizo el año pasado, sino con el doble. Hoy la capital de nuestro país, la Ciudad de Buenos Aires, tiene 43.000 efectivos federales. La verdad es que nosotros tenemos que exigir que vuelva a Gendarmería para realizar, obviamente, una depuración de la policía provincial. Tenemos que denunciar, investigar y condenar a los policías que están en connivencia con el delito. En los otros 2 temas tienen que ver, uno con vivienda, que es el acceso a la vivienda a la clase media, que ya hay 3 proyectos que hemos presentado en el Consejo y tenemos el desafío de que lo puedan aprobar en este periodo, que es un sistema de ahorro público, que es como un círculo de ahorro. ¿Cuánta gente se vería beneficiada con eso? Y te diría que
toda la capacidad que la provincia tenga de generar un fondeo junto al municipio, que la idea nuestra es que salga justamente de un impuesto al juego, al casino. Claro. Y eso generaría mucho dinero que le permitiría a los ciudadanos acceder a su primera vivienda o a un crédito accesible, subsidiado, para que pueda acceder a un departamento. Claro, te queda una cuarta, me parece, ¿no? La educación. Bueno, la educación, la hablamos después del corte. Dale. Tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no? Claro, es la más importante. ¿Quieres hablarnos ahora? El orden, ¿querés que lo hablemos ahora? ¿Tenemos? No, tenemos que... Okay, no, okay, vamos, okay, rápido al corte informativo de LT3, volvemos, estamos en la pantalla de Canal 5, no te muevas, AM680, en acción. Ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre voy a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Acá estamos, sí señor.
Bien, ¿estás bien, María Eugenia? Muy bien. ¿Tranquila? Excelente. Sí, está muy contenta, María Eugenia, muy confiada en esta selección, estás muy confiada. Sí, bueno, hay que ir con confianza. Sí, la confianza, ¿no?, que te da la gente, ¿no? No, no, pero más, no, pero no esa confianza, digamos, que está más en el plano de la fantasía, del deseo, de la fe. Te veo muy confiada en la realidad, digamos, como que tenés un parámetro bastante bastante bueno con la gente, ¿no? Es que lo tuvimos los 4 años de gestión, y este es como un momento en donde uno cosecha todo lo que siembra, ¿no? Y la verdad es que cuando uno le dedica 24 horas por día, están todos los temas, presenta un montón de proyectos y la gente te lo reconoce en el momento de la campaña, sí, te da una satisfacción que te genera seguridad para esta campaña, ¿no? Bueno, que nos quedaba, hablábamos de 4 puntos fundamentales. Sí. Enumerame 1, 2, 3. Sí, el de la seguridad, el del transporte, el de la vivienda y faltaba el de educación. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos ahí? Nosotros con Pablo tenemos 2 proyectos muy importantes. Uno tiene que ver con los jardines maternales municipales. Nosotros estamos convencidos que si uno realmente quiere cambiar la realidad de violencia en la que hoy vive esta ciudad, tiene que tratar de incluir a la mayor cantidad de rosarinos y rosarinas, ¿no? Uh-huh. Y eso se modifica a mediano y a largo plazo, generando un muchos jardines municipales que los chicos puedan municipal, tener la posibilidad. Público, digamos. Público. Exacto. Que los niños y niñas de la ciudad puedan desde los 45 días acceder a esta estimulación, no solamente educativa, sino psicosocial en muchos casos, de socialización. La ciudad de Santa Fe, con la que hemos trabajado este proyecto, primero Barletta y luego Corral, en la ciudad de Santa Fe han generado muchísimos jardines que hacen que hoy el 100% de los niños desde los 45 días puedan acceder gratuitamente a la educación. Pero además esto genera 2 derechos concomitantes, el de los niños de acceder a la educación pública desde muy temprana edad y el de las madres, de poder salir a trabajar. El de los padres de ambos de poder salir a trabajar y ejercer el derecho de vivir dignamente y sabiendo que sus chicos están en la escuela pública, ¿no? Está buenísimo. Y el otro es el de la extensión horaria. Bueno. Que es generar, digamos, con la provincia de Santa Fe, con nuestros diputados, con nuestro gobernador, la extensión horaria. Que los chicos en el contraturno puedan ir a inglés, a hacer deportes, actividades lúdicas, recreativas, música. Públicas. Que florezcan, para que los chicos florezcan. Gracias, María Eugenia Schmuck. Bueno. Muchas gracias a ustedes. A votar el domingo. Sí, les pido eso, a los rosarinos y a las rosarinas que nos acompañen. Hemos sido quienes más nos hemos comprometido con los temas importantes de la ciudad y no le hemos tenido miedo a problemas complejos como trata, narcotráfico, y lo seguiremos haciendo. Bueno, hasta los 70. De abril, ahora el domingo. Hasta los 70 años se puede votar. Hay que votar obligatoriamente. Después usted puede votar hasta los 90, hasta los 100. Si quiere, puede ir a votar hasta el último día de su vida. Sí, está bien, hay que hacerlo. Estamos vivos. 9:40 de la mañana. Gracias, María Eugenia. No, gracias. Continuamos escuchándote a vos. Vivo en la calle Olegario Andrade, 2009. Y quería, no sé, pedirle, no sé si a la intendenta o no sé a quién corresponde, que hace más de 2 semanas que acá tenemos todas tapadas las cloacas. Está la escuela a la vuelta de mi casa, una escuela que se llama Atahualpa Yupanqui. Eso es un río de lo que está saliendo de las cloacas. Bien, muchísimas gracias. 528-680, el teléfono para que se comunique con una recomendación tuya. Una recomendación, dos. Quédense, hoy es el día de la kinesiología, vamos a estar hablando con una kinesióloga que nos va a estar contando, bueno, es la ciencia del movimiento, todos nos movemos, así que vamos a ver cómo podemos a través de la kinesiología tener una mejor calidad de vida. En un ratito estamos hablando con Romina González, pero ahora les contamos sobre esta recomendación que si necesitas dinero, no efectivo, pero lo puedes hacer a través del plástico de la tarjeta del Banco de Santa Fe, porque te presenta esta campaña Duplicate. Si vos tenés un monto, por ejemplo, de 4.000 pesos, te puedes duplicar hasta 8.000 pesos, por ejemplo. Opa. De acuerdo a la necesidad que vos tengas. ¿Cómo podés hacer para informarte? www.bancobsf.com.ar. Anota este teléfono, mirá. Después te digo de qué. Anoto. Anotalo, después te digo. Dale. 0810, dale, porque tengo memoria corta. 555. ¿No ves? Ya me olvidé. Sí, nada, no, no, cara. ¿No ves? 3-9. Te dije, capitán pobre. ¿Querés que yo te lo diga? No. Vamos a hacer el ejercicio. Lo tenés que aprender. Agarrar lápiz y papel, dale, porque tengo memoria corta, te lo digo. No. 0810. Sí, señor. 555-3977.
Me acordé. Ahí está. Leyendo me acuerdo, ¿viste? A ver, para 0810-555-3977. Perfecto. No desconfíes de mí. No, está perfecto. Nunca me desconfíes de mí. No, pero lo anoté. Nunca. Lo anoté. Sos rápido. Me lo diste mal. Sos tremendo. No me voy a poder comunicar nunca con Express. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Estamos otra vez aquí. Volvió. Listo. Estamos moviendo. Ha cambiado, Mario Eugenio. Estamos corriendo como la vemos que estamos en movimiento. Estuviste bien. Estás en movimiento porque hay encendido la kinesiología. Claro. ¿Te molestan los auriculares? ¿No te gusta? Sí, me molestan un poquitito. Sí, una oreja y una oreja. Sácatelo. No, porque si no me retan después. No. Otro pollerudo más. Dejá. No, que acá nos habla Dios. Ahí está, el aire es tuyo, gato, y tengo que hablar. Ahí estamos, perfecto. Vamos a repasar la fecha de lo que ha dejado la fecha. En la producción de la novena fecha hay cuatro cabezas en el fútbol argentino que lo tienen a Boca, a River, a San Lorenzo y a Central. Mirá, ya hablamos del Canalla, lo que fue la victoria del conjunto de Eduardo Germán Coudet y de lo destacado también de esta fecha, el triunfo de San Lorenzo imponiéndose sobre Independiente 1-0 con gol de Tito Villalba. El Clásico del Sur que quedó en manos de Lanús ganando 2-1 sobre Banfield con goles de Aguirre y Melano. Asenjo fue el autor del tanto para el conjunto taladro. Boca y Chicago, que terminaron sin goles en la Bombonera. Y la victoria de River sobre Argentinos Juniors, 2-1, ganaba el millonario con gol de Cabenagui. Lo empataba Lautaro Rinaldi y después Boyé le daba el triunfo entonces al conjunto millonario, que, insisto, es uno de los líderes de este campeonato. También para destacar de la fecha, lo decíamos anteriormente, se fue Perazo, el técnico que era de Olimpo, después de igualar sin goles con Defensa y Justicia. Y respiró Troglio porque ganó su equipo, goleó 4-1 a los Civis, partido que empezó perdiendo, ¿eh? Una fecha que entonces ya se ha comido otro técnico, no lo tiene a Perazo. Central 20, Boca 20, San Lorenzo 20, River 20 son los líderes del campeonato hoy, a excepción del partido que será transmisión del ET3 de Arsenal y Newell's. También tendremos a las 20:10 Tigre Estudiantes y 21:10 Belgrano Quilmes, Monchi, tres para partidos. Cerrar esta fecha, exactamente. Tres partidos. Tres partidos. ¿Y la escolta en cuánto está? 20 los primeros y los segundos. Después viene 16. Ahí nomás. Ahí nomás. Quedaste regulando. No, porque estoy pensando cuántos partidos sería. ¿Un partido y medio? ¿Qué sería? Sí, ahí nomás. Estamos recién en la novena fecha. Claro. Falta un largo trayecto. Sí, pero se empiezan a escapar y después si uno reacciona que estás abajo, lo tenés bastante lejos. ¿Cuántas fechas son en total? Son 30 fechas. Bueno, estamos tres cuartos. Hay que agarrarlo ahora. Hay que agarrarlo, porque tal cual. Bueno, ahora no lo agarra más. Y déjame mencionar, Monchi, lo que pasó en el fútbol internacional en España con un jugador del Tata Martino, con Mateo Musacchio. Las imágenes son escalofriantes, ¿no? Sí, tremendo. Hay lesiones y lesiones, pero lo que ha pasado con Musacchio, un jugador que se quebró el tobillo. Quien está prendido a Canal 5 puede ver la imagen de lo sucedido del jugador de Villarreal, que se le tuerce el tobillo izquierdo, traba y queda encajado con el césped, marcando como si fuese en el reloj las 9. En ese caso, Musacchio, fractura de su tobillo, se pierde Copa América, un jugador esencial en el esquema de Tata Martino para ese torneo de selecciones, así que va a tener la operación y una larga recuperación, un jugador formidable, fantástico en la parte defensiva. Bueno, un fisioterapeuta urgente, un kinesiólogo, una kinesióloga urgente. Rehabilitación. Para este muchacho después de la operación, ¿no? Para rehabilitarse. Lo que duele, si está encima le debe encantar que el otro más. Grite. ¿Qué? ¿Te duele? ¿Para qué te caíste de la moto? Sí, te hace. Kinesis, movimiento. Sí. Logos, estudio del movimiento. Esa es la kinesiología. Qué bien, Flavio, ¿eh? Hoy es el día de los Mariano Brondona, ¿está bien? O sea, es como Mariano Brondona del... Romina González es kinesióloga, es profe de educación física aparte, Romina, ¿sí? Así que combina las dos cosas. Bravísima. ¿Cómo te va? Bien, día, bien, ¿cómo bien, estás? Bien. Sí, bueno, te hace doler, obviamente. Miró, bravísima debe ser. La exigencia allá arriba, nosotros que somos... Meva, olvidate. Te da unos entrenamientos que te matan. Yo sé, me lo ha dicho gente que se ha sometido a sus entrenamientos, ¿no? Así es, y vos has pasado. Sí, he pasado, lindo. Breve tiempo, pero has pasado también. He pasado también por las manos. Pero bueno, tenemos una forma de parecida, digamos. Pero algunas personas, digamos, sufren este tipo de lesiones o más leves y necesitan volver a recuperar su movimiento, ¿no? Así es. Sí, bueno. En realidad la kinesiología no solo es la asistencia de una persona después de una lesión o una enfermedad, ¿no? Sino que desde hace ya unos 10 años estamos tratando de posicionar a la kinesiología en lo que es la prevención. Claro. Evitar que una persona sufra una lesión, tenga un accidente o tenga una enfermedad. Entonces desde ahí podemos hacer mucho más cosas para mejorar la salud de la población. Bueno, yo siempre pienso, porque por ahí llegamos, es verdad, llegamos con la lesión
o llegamos de grandes a decir, uy, estoy contracturada, no me muevo. Yo lo quiero ver desde los pequeños, ¿no? Porque los chicos naturalmente vienen con una información como natural, corren de una forma. Y después la educación física en la escuela o la vida misma nos pasa por arriba. Hay un montón de cosas que nos olvidamos, ¿no? Sí, sí. Y todo tiende a que la persona se mueva menos, claro, a tener menor estímulo de actividad física. Desde la escuela, que son muchas horas sentados y muy poco estímulo de actividad física. Hasta los planes a veces tienen dos veces por semana o una vez o por semana. O una vez por semana, 45 minutos. Que no es nada. Que no es nada, no llega a estimular realmente cambios en el organismo. Sumado a eso, a que la tecnología hace que nos movamos cada vez menos. Los chicos, es más fácil tenerlos enchufados en una computadora que entretenidos. Que andando en bici, jugando a la pelota. Exactamente. O llevarlos a un club, que a veces las cuotas son altas, claro, o los padres no lo pueden trasladar a hacer un tipo de actividad física, acorde a su edad. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí le hice la pregunta difícil. Difícil, modificar todo el sistema, como está armado para cada vez movernos menos. Creo que primero pasa por concientizar al que es adulto de la importancia de la actividad física, uh-huh, y a los chicos tratar de estimularlos con herramientas, ejercicios y actividades que realmente sean de su interés. Claro, hay que, no obligarlos. No obligarlos, porque obligado tampoco uno puede sostenerlo demasiado en el tiempo. Pero sí, también es una estrategia desde los centros deportivos generar actividades que resulten más interesantes y atractivas para esa población. Hoy pareciera, por lo que estamos hablando, Romina, que ya la kinesiología no es como vos lo decías, no es tanto una terapia a la hora de una lesión, sino que es hasta una práctica deportiva, ¿no? O ayuda a la práctica deportiva, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, yo trabajo con deportistas de alto rendimiento en el Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe. Y allí realizamos evaluaciones sistemáticas de factores de riesgo de lesiones. Tratamos de, como un Fórmula 1, chequear que esté todo bien desde distintas áreas y particularmente desde la kinesiología, evitar lesiones, detectar factores de riesgo, falta de fuerza, déficit en la movilidad, de control motor, y trabajar junto con los entrenadores para prevenir lesiones, ¿no? Como lo que pasó recién, que fue realmente un accidente, que se traba el botín en el suelo y la fuerza que lleva el deportista termina por ceder el hueso. Bueno, pero el alto rendimiento, Gato, vos y lo hemos hablado millones de veces, el alto rendimiento muchas veces es el peor de los ejemplos a la hora de la utilización del movimiento a favor del cuerpo. Digo, se esfuerzan muchas veces, muchas situaciones en pos del fútbol, por ejemplo, o en pos de un partido, ¿no? Sí, sí, porque lo que se busca es la excelencia de ese deporte. Más al límite, digamos. Sí, ¿no? Sí, totalmente, es llegar al límite, ¿verdad? Llegar al límite antes. ¿Cuánto uno puede ser más fuerte, más rápido, saltar más alto, patear más fuerte una pelota? El alto rendimiento es totalmente diferente a una actividad física para la salud. Claro. Que es lo que nosotros también tratamos de inculcar o de evangelizar a la gente. Esto que no debemos mirar, digamos. No, que la actividad física puede ser adaptada para cada necesidad. Y la mayoría, perdón que te interrumpa, pero la mayoría de la gente y de la gente joven no está obsesionada con el físico. Y no llega, bueno, a los límites todo el tiempo, digamos, más que pensar en la salud, piensa en la estética. Totalmente, y eso está bueno porque aquella persona que por su naturaleza encaja en los cánones de belleza o en el paradigma de belleza de ser flaco, esbelto, generalmente no tiende a ir al gimnasio o a hacer actividad física porque ya está. Claro. Y es un flaco sedentario, con tantos factores de riesgo como aquel que a lo mejor tiene sobrepeso, pero se entrena. Claro. Incluso el entrenado va a tener menos factores de riesgo de salud que aquel que es flaco y sedentario, ¿no? Claro, o sea, si tiene colesterol o si tiene otras cuestiones, no importa. No importa cuando se ven, claro. Exactamente. Poco a poco la mujer se va insertando en el fútbol profesional, digo, también en tu profesión, porque es un deporte por excelencia machista, ¿no? Pero apareció en la Premier League que hay una kinesióloga trabajando también en el fútbol mexicano, en diferentes equipos profesionales. Así es. Están trabajando mujeres. Sí, acá en Argentina cuesta mucho más. Yo hice una experiencia en España, que estuve en el Barcelona, en el Real Madrid, y en el Deportivo de La Coruña, trabajando con los fisioterapeutas de allí, y realmente es súper natural que vaya una mujer. Obviamente uno no comparte situaciones de vestuario, no tiene por qué estar cuando los jugadores se están cambiando, pero
La capacidad de un profesional no depende si es hombre o mujer, sino de lo que sabe y de lo que... Hay que progresar en ese aspecto. Aquí. Claro, por lo que se ha especializado. Claro, claro, sí, claro, con lo que se ha formado. Bueno, un placer que estés acá. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo le pediría una recomendación o un par de recomendaciones. Bien. ¿Qué hacemos para movernos? Porque es justamente la ciencia del movimiento. Yo siempre digo, me gastan acá, que digo, no tomen ascensores, suben por la escalera, cuestiones muy básicas. Pero, sí. Y esto me manda, imagínate a dónde. Pero digo, ¿cómo hacemos para...? No podemos ir al gimnasio, no podemos salir a correr, podemos hacer cosas cotidianas, ¿no? Sí, y hay que buscar algo que a uno le gusta hacer y que no le resulte incómodo. Descansar. No, no sería eso. Dormir está. Algo que, lo rechazó, que estimule el organismo, sea la actividad que sea, aunque sea recreativo. Un buen asado para el que corta la leña puede llegar a ser una actividad deportiva, ¿no? Para el resto de los comensales. Compramos carbón. Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Te van a dar muchos besos hoy en tu día. Hoy es el día del beso. Sí, también. Aparte del día del financiero, que es el día del beso. Coincide. Genial. 528-680, esta es tu voz. Buen día. A los especialistas del fútbol, ¿qué le parece la payasada que hace ese técnico que tienen los centralistas? Y me gustaría saber si la AFA lo va a sancionar, porque lo habían echado del fútbol. El programa está buenísimo. ¿Por qué para ir al tren nada más que los jubilados que tienen la tarjeta argenta tienen el descuento? ¿Por qué los que no tenemos la tarjeta y somos jubilados de la mínima, por qué no nos hacen también el descuento cuando vamos a comprar el pasaje? Por favor, pedimos de acá del barrio hipotecario que se limpien el todo, que se limpien los contenedores. Hay pocos contenedores, más la mugre. Sí, por favor, es para que me expliquen dónde puedo gestionar la tarjeta de los jubilados. Gracias. Sí, buenos días, chicos de Programa en Acción. Mi pregunta o la solución a un problema que tenemos, Mitre y Montevideo, hace como 5 días que el barrendero no pasa a barrer la vereda y como vivimos en diagonal a una escuela, es imposible estar de papeles y mugre. La verdad que no sé qué hace la intendenta que no controla a las empresas al cual le paga los servicios que pagamos todos. Bien, ahí están tus llamados, la mayoría reclamos, saludos, mensajes... ¿Tarjeta de jubilados? En ANSES. Sí. ¿Funciona el ANSES? ¿Está? Sí. ¿Todavía está? Bueno, sí, está. Está 130, tenés que llamar para también pedir los turnos, para con anticipación. Probá con el 130, agarrá el telefonito y probá el 130. ¿Qué? Información actualizada, lamentable, sí. Información de último momento, tenía 74 años y murió, me refiero al célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano, falleció en su casa de Montevideo, decíamos a la edad de 74 años, escritor, me quedo corto, ¿no? Periodista, ensayista, dibujante, efectivamente, sí, el autor de Las venas abiertas de América Latina, en definitiva. Bien, amigos, nos quedan 4 minutitos nada más. ¿Marra, vos vas a venir o no? No, tu voz no da. Quedó mal. Sigue hablando así. Si no se le va a entender nada. Con señas no. Vamos al móvil. Emiliano Cattaneo. Estamos ahí, donde está la noticia. Móvil, vivo. Móvil LT3. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, amigo? Buen comienzo de semana. ¿Están contentos ya? Sí. Sí, todo bien. Sí, lunes. Tampoco nos podemos estar con pito y matraca. Es difícil. Sí, lo arrancaron. Vos sabés, bueno. Emi, que te vamos a tener que renovar la fotito, porque aparece otra. Aparece la foto de él y apareces ahí, estás muy distinto sin la barba, ¿viste? Bueno, parecen dos personas distintas. No, vamos. Y bueno, vos también empezaste el programa con el pelo largo y ahora tenés... Sí, pero no tengo fotito ahí. No, vos estás siempre ahí presente. Bueno, sí, chicos, tenemos muy poquito tiempo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar con una de las candidatas que viene a renovar un poco la arena política en la Ciudad de Rosario. Sí. En el 2001, en diciembre, recordemos, todos sabemos lo que pasó en la Ciudad de Rosario, todos sabemos lo que pasó en el país, y recordamos la figura de Pocho Leprati como muy marcada, como uno de los íconos de la lucha de aquel principio de siglo, para decirlo de algún modo. Celeste, a partir de ese momento, obviamente, su vida cambió radicalmente y ¿te pensabas encontrar en algún momento en esta situación ser candidata a concejal con una idea de renovar un poco la cosa? No, la verdad que no es una idea que haya tenido, ¿no es cierto? Ni siquiera haberlo pensado, ¿no? Cuando fui convocada por este espacio, cuando recibí la invitación a sumarme, bueno, la verdad que
primero fue de gran sorpresa para mí, pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Me parece que es otro territorio distinto al que uno conoce, y que también se tienen que dar allí las posibilidades, ¿no?, que nosotros buscamos para que lleguen las voces que casi nunca llegan, ¿no? Es muy importante en esta ocasión que, bueno, que lo que ha pasado con Carlos del Frade en otro momento, su discusión tan importante por la banca nunca obtenida finalmente, bueno, que en este momento la posibilidad de las PASO termina siendo clave para ustedes y su gente, ¿no es cierto? Exacto. Lamentablemente nosotros no tenemos interna, o sea, de todas formas tenemos que, como todas las listas, ¿no es cierto?, bueno, presentarnos a las PASO y cumplir con ese cupo, que nos parece absolutamente injusto, para poder acceder a las generales, ¿no? Cumplir con el requisito del 1,5. En mi caso particular, que encabezo la lista de concejales de la ciudad de Rosario, implicaría alrededor de 13.000 votos, ¿no? Así que, bueno, más allá de que no tenemos internas, necesitamos que nos acompañen con el voto concretamente para poder sí seguir en este camino que hemos iniciado ahora, ¿no? Y Celeste, por último, bueno, ¿desde qué lugar se pueden cambiar las realidades como plantean desde una banca en el Consejo Municipal? ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que hay un trabajo muy importante haciéndose, ¿no?, en los barrios, con los jóvenes, con los chicos, y muchas veces ese trabajo no tiene el apoyo o los recursos necesarios de parte del Estado. Entonces me parece que hay mucho para fortalecer del trabajo que se está haciendo. Para nosotros tenemos que definirnos por un eje o por una temática central. Esta tiene que ver con la niñez y con la juventud. Nos preocupa lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo, y con sinceridad pensamos que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Consejo en lo inmediato para empezar a revertir esta realidad. Es urgente que se declare, por ejemplo, la emergencia en niñez y juventud. Es algo que no se logró el año pasado, que la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud lograron que se trate en el Consejo, pero no que fuera aprobado, y esa es una está dentro de nuestra temática y uno de nuestros objetivos, ¿no? Con esa emergencia se pueden empezar a también recorrer otros caminos que empiecen a dar respuesta a lo que viene sucediendo, ¿no? Muchísimas gracias, Celeste. No, a vos. Bien, amigos, me quedo acá. Miren qué linda, muy linda casa, muy lindo sillón con lunares. Y con la posibilidad de, bueno, lo que les decía, hablar un poco con Celeste y ver concretamente esta posibilidad de llegar al 1,5%, que es lo que se necesita. Esto hay que saberlo, es muy importante para muchos partidos, claro. Es muy muy determinante, es determinante realmente lo que va a ocurrir el próximo domingo, porque necesitan una cantidad determinada de votos para poder competir en también. La general. Claro. Es verdad eso. Bien. Bien, después vamos a explicar bien en la radio. Vamos a explicar eso, pero está perfecto como lo dice Emiliano, grandes rasgos, ¿no? Este es el Frente Social y Popular, ¿eh? Uh-huh. Recordemos que estuvo Carlos del Frade hace algunos días acá con nosotros, es candidato a diputado provincial. Bueno, en el mismo equipo trabaja Celeste y es candidata a concejala. Bien, gracias Emi, ¿eh? Excelente móvil, ¿eh? Chao, chicos. Un abrazo. Sí, bien. Esta semana vamos a hacer un poquito el repaso de qué estamos votando. Hay muchos partidos que tienen internas, otros muchos no, candidatos. Como este no, por ejemplo, claro. O sea, va a estar en las próximas elecciones. El tema es que también, digamos, lo sirve de sondeo a esta primaria, como para saber en dónde estamos. Ahora lo explicamos, ¿no? Sí, y Mauricio, escúchenlo, después seguimos en la radio, inmediatamente después en la radio, cuando termine el programa, Mauricio Marona comenta siempre esto, ¿no? Bien, nos estamos yendo, como siempre les recomendamos que conozcan el servicio de Express, el nuevo servicio de Cable Hogar, 0810-555-3977, si no te metes en la página www.express.com.ar. Bien, nos despedimos con la voz de Galeano. Eduardo Galeano, el primer libro que leí fue Las venas abiertas de América Latina. Gracias, amigos, la seguimos en la radio, AM680, muchas gracias por estar ahí en acción. Si deliramos por un ratito,
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez.